Cuba Información. El negocio más rentable en Estados Unidos es la industria farmacéutica, por encima de la banca, las tecnológicas o el petróleo. Por ello, la influencia que ejerce en el mundo para defender sus intereses es enorme. Ha conseguido sembrar la duda sobre las vacunas de Rusia y de China contra la COVID-19 e imponer el silencio sobre la de Cuba, la llamada Soberana 1. Pero, ¿cómo se puede explicar que un país del tercer mundo, cercado, con su comercio cercenado y sin acceso a buena parte de la tecnología, gane la carrera a las grandes farmacéuticas de Estados Unidos? El mayor imperio de la historia es capaz de quitar la vida a toda la población del planeta, pero no es capaz de ofrecer nada para salvarla. En los tratados de comercio que propone Estados Unidos, una de las líneas fundamentales es la de las patentes farmacéuticas, es decir, el negocio por encima de la salud. El ejemplo de Cuba es el contrario. Acaba de ofrecer su vacuna programada para febrero de 2021 a los pueblos del mundo. En marzo había 30.000 médicos y médicas de la isla realizando cooperación en 61 países. Después, otros 46 gobiernos, algunos aliados de Estados Unidos, pidieron a Cuba ayuda sanitaria contra la COVID-19. Por eso, hoy, a pesar del vacío mediático, millones de personas claman por el Premio Nobel de la Paz para la Medicina Solidaria Cubana. Millones que han dicho ya basta de bloqueos y de mentiras.